I've been a volunteer coordinator for over 2 years. I try to go to as many events as I can. Jesus calls us to love others. And when we volunteer, we are being a part of something so much bigger than just ourselves. We are trying to change the lives of children in extreme poverty. We all have a part to play. In the projects, volunteers are cooking for children, they're tutoring kids, they're walking them home from school. These adults who are in the lives of the children that we sponsor, they're really touching their lives every day. They can't do those things unless we're doing our part here in our local communities. If I'm not showing up at the table, then the volunteers at the projects, they can't do their part. They can't show up and love on the kids. Tenemos la enorme bendición de contar con un equipo de voluntarios buscando dar lo mejor para los chicos de la mejor manera. Estoy consciente de que dentro de esa enorme cadena que es necesaria para ayudar a nuestros chicos, cada quien que hace su parte es un eslabón dentro de ese proceso. Una de las voluntarias que es miembro de nuestro equipo es la hermana Mercedes Rodríguez. Ella es una gran mujer, muy alegre, es una mujer que irradia energía y alegría. Tengo 11 años de trabajar en el proyecto 808, se dedica a chorros. Me encanta trabajar con los jóvenes porque les damos amor y salgan de aquí todos unos líderes. Trabajo con un equipo extraordinario que se sacrifica por estos chicos para seguir adelante. A mí un día me dijeron que yo no iba a lograr hacer nada. Cuando veo que a mí me lo dijeron igual, digo yo, hay otros que lo necesitan. Y hay muchos de nuestros niños que no le dicen te amo. Hay muchos de nuestros niños que se acuestan sin comer y son golpeados, maltratados, abusados. Y cada vez que nos ponemos a jugar en esta cancha, se les entrega algo a ellos. Sabemos que estamos sembrando en ellos. Este equipo de trabajo ha dedicado tiempo a discipulado, ha dedicado tiempo en amor, ha dedicado en tiempo y oro con un joven, ha dedicado tiempo para un niño haciendo una tarea. Yo sirvo en el Ministerio de Dejando Huellas en Cristo. Me siento parte de una familia en ese de ahí. Convivimos a diario, todos los días. Comemos juntos, oramos juntos, compartimos cosas juntos. It's really hard to find time to volunteer. I really have to be intentional. I have to say no to other things. There are so many good things I could say yes to, but volunteering is one of my best yeses. Being a volunteer is being a servant. God asks us to serve one another, and so when we volunteer, we are fulfilling that call. I would just like to send a personal thank you to all the volunteers all around the world. You're touching the lives around you, and it's having a ripple effect all across the world, so thank you. Animo a todos ustedes que a través de su esfuerzo, a través de sus energías, hemos visto echados sus beneficios. Les agradezco en el nombre de Jesús y gracias. Gracias por ser parte de este equipo de trabajo. Gracias por hacer tesoros en el cielo. Tú eres parte de una gran familia. Mi nombre es Abigail. Me encanta trabajar con los niños porque Jesús dijo que de ellos es el reino de los cielos. Mi nombre es Ruth. Soy coordinadora de patrocinio y me encanta trabajar con los niños porque sé que cuando yo estaba pequeña, alguien trabajó por mí. Me gusta servirle a los niños. Por eso es que me gusta mucho trabajar aquí. Quiero dar gracias a Dios por cada uno de los voluntarios que laboran de una manera desinteresada, entregada a servir al Señor. No solamente de nuestro proyecto, sino de aquellos de ustedes que a nivel de cualquier país del mundo están dando lo mejor de sí.
Thank you.